sea. Claro, y te voy a decir algo. Si es cruel, si es cruel. Bueno, no. Hay gente que ha cambiado su costumbre y ha mejorado incluso la salud. Parece mentira, pero eso es otro tema. Lo he conversado con nutricionistas. Ay, no, de verdad, tú no puedes decir eso. ¿Sí? El 64% de la población. No, pero ya va, déjame contextualizar. No, pero déjame contextualizar porque estamos hablando de este tema. No, además, sí, para que mantengamos las apariencias. No, pero es que es un tema. Somos TV Aventura TV y Canal, y usted tiene la palabra con Mara Corina Machado, coordinadora nacional de 20 Venezuela. No. El tema es muy complejo. El tema es muy complejo. Porque hay pros y contras. Si yo no voy a justificar ni el hambre que hay en Venezuela, ni la falta de comida a muchos niveles, nada de eso lo voy a justificar. Pero hay gente que por necesidad, por esta crisis, ha cambiado su forma, lo que come, y la salud le ha mejorado, bueno, porque dejó de comer mucha chatarra cara. No estoy justificando, pero... Tú sabes lo que pienso al respecto. Nosotros tenemos hoy niños que ya tienen daño permanente en su crecimiento. Yo acabo de estar en la maternidad del sur, semana pasada, en Valencia. Lo que me encontré fue unos cuadros de desnutrición, donde las madres llegan, ellas, tan desnutridas, que los bebés fallecen en el parto. Entonces, mira, yo siento que todavía no hemos dimensionado como sociedad las consecuencias a largo plazo que este horror del hambre en Venezuela va a tener. Lo que yo sí le puedo decir a todos los venezolanos es que al día siguiente que Maduro salga del poder, aquí a Venezuela van a estar llegando barcos, carros, aviones, camiones, trayendo medicinas y comida. Porque el mundo está consciente del horror y la urgencia que hay. María, al día siguiente. Como no me has dicho el cuándo. Porque además tú sabes que no se puede poner una fecha. No, te explico lo siguiente. Por cierto, no me dijiste tu opinión sobre la detención de Rodríguez Torres y de unos militares que supuestamente andan por allí medio alborotados. Así estará la cosa dentro de la Fuerza Armada, para que no hayan podido tapar eso. Así estará la cosa. Pero tú sabes algo de eso. Yo sé lo que sale en los medios. ¿Te parece poco? No tienes pulso adentro. Contacto. Obviamente, en fin. A mí me llega muchísima información de las Fuerzas Armadas, muchísima información. Además, me los encuentro en las calles y me dicen el horror que están viviendo en los cuarteles. Me paran en las alcabalas, igual que a ti, que te lo deben contar, que te deben reconocer también. Sí. O sea, ahora, fíjate, yo el cuándo, ok, será. Dime cuándo, eso será. Y hacen la homologación, el tema de la comparación con el 23 de enero, que fue un hito, ¿no?, en Venezuela. Ahora, si Henry Falcón gana la presidencia, ¿usted lo va a reconocer? No. Si digo que no reconozco el proceso, es porque ninguno de los dos son legítimos candidatos, porque no son elecciones presidenciales. Voy otra vez a... Ya va, dame un... Si me preguntas lo mismo, te voy a contestar lo mismo. Dame 10 segundos, voy a volver a hacer el planteamiento. Henry Falcón, ustedes no lo quieren. ¿Quién es ustedes? Tu sector que representa en la oposición. No, vas a decir que todos los venezolanos. No, oye, un momentico. No, es que no me hables en genérico, porque yo ni he nombrado. Tú representas un sector. Yo no he nombrado al señor Falcón. No, pero yo lo voy a nombrar. Okay. Yo no tengo nada personal. Ok, pero déjame hacerte el planteamiento. Una persona. Es el hecho. Ok, pero déjame hacerte el planteamiento. Supongamos que Henry Falcón logre prender y logre disminuir a su enemigo, que no es Maduro. Según las encuestas, Maduro no las tiene todas a su favor porque el problema económico es grave y hay un alto nivel de participación. Usted tiene que buscar la manera de combatir a la oposición que está llamando la atención. Aquí está su enemigo. ¿Qué pasa si Henry Falcón se conecta con la gente de a pie, la que está pasando necesidades, y logra poco a poco aglutinar una cantidad de venezolanos que al final decidan ir a votar y derroten a Maduro? Pregunto, en este contexto, si Henry Falcón derrota a Maduro, ¿ustedes no van a reconocer a Henry Falcón como presidente? Te voy a repetir lo que a lo largo del programa te he transmitido. Número uno, nosotros no consideramos que el 20 de mayo es una elección. Es un fraude, porque fue convocado por una constituyente cubana que no reconocemos. Y el país exige coherencia y exige responsabilidad y seriedad.
y obviamente mi posición va a ser la misma hoy, ese día o al día siguiente, independientemente del resultado. Repito, punto. Entonces te quedó claro. Ya va. Ahora voy al segundo punto, pero déjame terminar. Ajá. Mi punto es el siguiente. No hay manera que este régimen entregue el poder. Es una ilusión y es un engaño. Esa misma línea argumental fue la que se utilizó en el fraude de las elecciones regionales del 16 de octubre del año pasado. Hasta el día anterior decían que la oposición iba a ganar 18 gobernaciones porque todas las encuestas y en todo el país, Zulia, más del 90%. Ganaron Zulia, Táchira, Suárez y Nueva Esparta y Mérida. Más del 90% del país repudia este sistema. Uh-huh. Con esos resultados no eran 18, eran 24 las que tenía que haber ganado la Fuerza Democrática. Ahora, no, ven acá, el punto. No. Primero, ¿cómo tú ganas una elección llamando a no votar? ¿Puedo terminar? Ajá. Pero todavía no me respondió lo de Henry. Pero puedo terminar. En esa elección nadie de la dirigencia opositora llamó a no votar. Y la participación fue muy alta en comparación con cualquier proceso regional. Así que el punto no depende de que los venezolanos vayan o no vayan a participar en ese proceso. No depende. El fraude ya está cantado. Ok, pero te vuelvo a Israel. Preguntar. Y entonces el régimen le entregó 5 gobernaciones que efectivamente tampoco es un proceso legítimo. ¿Se las entregó? Sí, se las entregó. ¿Cómo es eso? Entregadas. ¿Cómo? Como robó las otras, ¿cuántas fueron? 19, ha podido robar estas 5 también. Es decir, que Lady Gómez Táchira es el resultado de una trampa. Absolutamente. Ella dijo, sí, yo me presto para trampa. No, no estoy diciendo eso, estás poniendo cosas en mi boca. Pero ella ganó, ella ganó en Buenalit. No fueron elecciones limpias y libres. En elecciones limpias y libres, Lady Gómez hubiera arrasado. En elecciones limpias y libres, okay, pero hubiesen no me sido 24 gobernaciones. Voy a hacerte otra vez. No, es que claro, es parte si de la Henry respuesta. Falcón gana el 20, porque una gran cantidad de venezolanos dijeron, hay que votar porque no tengo otra opción, no veo más nada en el horizonte, los marines, no veo los paracaidistas, no veo nada. Y gana Henry Falcón, gana la presidencia el 20 de mayo, ustedes no la van a reconocer. ¿Cuál parte de lo que he dicho no has entendido? No, de verdad te lo pregunto, te lo puedo repetir, pero número uno, es un narcofraude. Eso ya lo sabemos. No, pero es que pero si estás escuchando lo que claro, yo te digo, pero es que ya eso me lo dijiste, pero no me has dicho. Claro que te lo dije, lo primero que te dije fue no. No vas a reconocer a Henry Falcón si resulta electo presidente. Es un proceso legítimo, pero no lo es. Por eso, si gana la presidencia, no lo reconoce. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Dímelo otra vez. No, por supuesto que no. Okay. No es un proceso legítimo. Perfecto. Ahora, sigamos. Si la vía no es electoral, porque no es electoral, entonces, ¿qué tenemos que hacer? No vemos nada en el horizonte. No, por supuesto que lo vemos. Por supuesto lo que lo vemos. Aquí vemos un país poniéndose de pie cada día más. Las calles de Venezuela están en efervescencia. La energía y la presión popular está creciendo. La presión internacional también. El régimen se está fracturando y tú lo sabes. No es solo la Fuerza Armada. Es dentro de las propias familias que conforman este entramado de mafia y de corrupción que representa hoy el régimen de Maduro. Eso se está fracturando. Esta fuerza está acumulándose. Obviamente hay que encauzarla y para eso estamos trabajando en la construcción de la coalición Soy Venezuela, donde estamos confluyendo gente de todos los sectores, José Israel, gente de los trabajadores, los estudiantes, los defensores de derechos humanos, la academia, gente que vino alguna vez del chavismo, pero que no está de acuerdo con que esto continúe y que no se va a dejar engañar con este fraude electoral. No, no se va a dejar engañar. Me llama mucho la atención que hacen el Frente Amplio y ponen de vocero al chavista. Y le dan la vocería en el acto principal. Pero condenan a Henry porque fue chavista y es el candidato presidencial. Un momentico, ya va. Entonces aquí hay puro e impuro. Mira, yo esa No, sí, porque fue chavista. Bueno, ¿y cuál es el problema? Pero, ¿cuál es el dos cosas, ven no, acá. Hay mucha gente que lo dice. Pero no pongas cosas en mi boca. No. Mucha gente. Pero, porque te voy a aclarar una cosa. En primer lugar, yo no tengo nada que ver con el Frente Amplio y sobre aspectos vinculados a ese movimiento que respeto, tienes que preguntarles a ellos. Pero a lo mejor y en segundo lugar, el problema con el señor Falcón no es que haya sido chavista. Nosotros tenemos muchísimos compañeros de lucha que fueron chavistas. El problema es que él lo sigue siendo. ¡Ah, caramba! Pero evidentemente. Entonces, el asunto aquí es... Arturo Claudio Fermín y Eduardo Fernández, chicos. Respaldando a un chavista. Bueno, mira, José Israel, aquí está claro de qué orden es el dolor que vive el país,
y la urgencia que tiene Venezuela. Sobre el hambre no se juega. Y cada día que pasa, la permanencia de Maduro en el poder no se mide en horas, se mide en muertos. Y en familias que quedan marcadas y destruidas para siempre. El dolor que estamos sufriendo fue provocado intencionalmente. Y el país necesita una transformación total. Y el plano fundamental es un plano ético. Venezuela quiere que se le hable, exige que se le hable con la verdad, aunque sea dura. Sería muy fácil decir, no, esto se resuelve fácil. Si somos mayoría, vamos a votar y todo se resuelve. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Porque esto es una narcodictadura y ellos saben los delitos que han cometido. Solamente van a salir cuando sientan la fuerza de un pueblo que está de pie y que sí que tiene hambre de comida y de dignidad y de libertad. Y un pueblo que logró, y un pueblo, no señor, golpe de Estado los dieron ellos cuando aniquilaron el Parlamento, por favor. Entonces junta patriótica, por favor, junta patriótica, por favor. Junta patriótica, se va a restituir el orden democrático desde luego. Como Carmona. Como Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero del 58. Junta patriótica. Así va junta a salir. Patriótica. Mira, nosotros tenemos una Asamblea Nacional. Por cierto, esa Junta Patriótica no hubo ninguna mujer. ¿Perdón? No hubo mujer. Las mujeres estaban en la calle, como estamos hoy en primera fila. Dicen que en esos tiempos de tanto machismo estaban en la casa haciendo arepa. Estoy segura que tu mamá no estaba en eso. Mamá estaba en la casa. ¿En tu casa, sí? Pero absolutamente. No, eso es una cosa la mía no. Mamá, la mía no. Mamá se entregó a la casa de una sí, manera, bueno. Pero increíble. Y es muy válido porque... Increíble. Es muy válido. Es una cosa que... Porque creo que se dedicó a hacer un buen trabajo. Fíjate, sí, lo formó a ustedes. Mira, Venezuela. Tipo, no era mamá pancha. Ya. Venezuela. Ya. Venezuela. No me puedes regalar. Por un favor. Minuto, pues, un minuto. Un minuto. Mira. Para finalizar, pues. Esta lucha la vamos a dar hasta el final. Y como es una lucha existencial, la vamos a ganar. Maduro y sus mafias van a salir del poder. No te voy a decir que va a ser fácil. Al contrario, yo creo que estamos viviendo los días más peligrosos y más oscuros. Pero si en algo yo confío es en todos los venezolanos, en la fuerza que hemos demostrado. Han sido 18 años resistiendo prácticamente solos. Y hoy no estamos solos, porque la democracia internacional nos acompaña y nos está apoyando. ¿Qué falta para que no pase lo mismo que las otras oportunidades que tuvimos de salir de esto? Una dirección política que no se quiebre, no que no hay. Se entregue. No la hay. Pues sí la hay. Y la estamos construyendo y le va a presentar al país, le va a presentar en conjunto al país en ese momento la oportunidad de avanzar hacia la reconstrucción del María país. María, ¿te gustó el programa? Me encantó. ¿Te gustó el té? No tanto. Ese té de moringa se lo regaló Diosdado a Ramos Alú. ¿Así? Y Ramos Alú me lo regaló a mí. O sea que tú la estás a la altura de los otros dos. No, fue una ustedes cosa. Son más o menos lo mismo. Casualidad, no casualidad, porque el té decía para Ramos Alú. Y cuando lo tuve aquí, él me lo dio, mentira, me lo dio la asamblea. Y ese es el té. Y tú me lo regalás a mí. ¿Qué le dices? Tú le envías un saludo. Tu relación, o sea, tú no tienes comunicación con Diosdado, por supuesto. Ninguna. De ningún tipo. Pero te mantiene en el tapete. Pregúntaselo a él, por algo será. Debe ser que le aumenta el rating. Bueno, a lo mejor, pero cuando lo tenga se lo voy a preguntar. Sí, porque uno de los pocos. A mí la verdad es que me tiene sin cuidado, ¿sabes? ¿Tú no ves ese programa? Por supuesto que no. Tampoco veía el tuyo, pero a partir de ahora sí. Gracias. Gracias a ti, lo he disfrutado muchísimo, de verdad. ¿Qué mensaje le das a Henry Falcón? ¿Qué escucha la gente? Que está a tiempo de rectificar. Si quiere de verdad contribuir a que el dolor y la agonía no se extienda, que entienda lo que tiene que hacer. Con las dictaduras no se convive. A las dictaduras se les enfrenta y se les derrota. No se les legitima, se les desconoce. Venezuela está pasando hambre y tiene muy claro quién es quién al día de hoy. Gracias. Una televidente más que se suma al programa. Usted tiene la palabra, por Somos TV Ventura TV y Canali. Saludos. ¿Aceptarían ustedes que yo les invitara a comer algo divino? Algo como el platanito con arrocito, una arepita.